desde que anunciamos que hoy nos concentrábamos, la verdad que parece que ha disminuido un poco ese nivel de presión. Y bueno, pues hoy lo que venimos a decir desde la Confederación Territorial, que apoyamos a nuestros compañeros y compañeras en Ceuta, que no están solos. Lo dicho, seguimos insistiendo en que la CGT vino para Bueno, quedarse, pues y que no represión en cambie. modo de despido, en modo de sanciones, en modo de represiones indirectas, quitando a compañeros de puestos de trabajo que han venido desarrollando durante mucho tiempo. Todo eso ya conoce la Inspección de Trabajo y en muchos casos también el Juzgado de lo Social. Y bueno, pues poco a poco se irán destapando todas estas actuaciones que entendemos que van contra la ley. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este caso, desde Ceuta. Esto que ven ustedes detrás es el Ayuntamiento de Ceuta. Y aquí no hemos venido porque, como habrán ustedes comprobado en esta introducción, teníamos convocada una rueda de prensa, una concentración por la situación existente ahora mismo aquí en Ceuta con trabajadores y trabajadoras, sobre todo afiliados y afiliadas a la CGT. Una situación en la que no solo hablamos de precariedad, sino que hablamos de que se está presionando a los afiliados y a las afiliadas para, bueno, tratar de que no denuncien, tratar de que vuelvan a ser sumisos. Y la verdad es que cuando la CGT entra en un sitio, eso de la sumisión no se lleva muy bien. Aquí estamos con Meki. Muy buenas, Meki, ¿qué tal? Hola, buenos días. Meki es delegado, miembro del comité de una empresa que se llama Federación Provincial de Vecinos de Ceuta. ¿Sí? Ustedes lo están oyendo bien. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos es una empresa aquí en Ceuta, una empresa con un solo ingreso, el que le proporciona las Brigadas Verdes. Y Meki, ¿qué son las Brigadas Verdes? Bueno, la Brigada Verde es una empresa que está subvencionada totalmente por el ayuntamiento. Ajá, ¿y a qué se dedica? Pues a limpieza, jardinería, pintura, etcétera, etcétera, de mantenimiento de la ciudad, más o menos, de las barriadas. Y bueno, ¿cuál es vuestra situación dentro de las Brigadas Verdes? ¿Vuestra situación laboral ha cambiado en algo desde que estáis en CGT? ¿Os siguen tratando de la misma manera? No, 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 desde luego que no. Desde que está aquí la CGT con nosotros, estamos muy represaliados, es decir, no respiramos. Nos están atosigando continuamente, sancionando a compañeros, denunciando despidos, etcétera. Es algo insoportable. Hay compañeros que han cogido la baja, hay compañeros que están enfermos, hay compañeros que están psicológicamente con el miedo en el cuerpo. Es una tensión total, total. No hay descanso, es continuo esto de las represalias, de tal magnitud que hay muchos compañeros que por el miedo, aunque piensan igual que nosotros y si están con nosotros, no han podido estar aquí. Porque, bueno, ya que hablamos de esta represalia, después vamos a entrevistar a un compañero que ha sido despedido. Algo que nos parece ya bastante, bastante, bastante grave. Pero algo que no es de extrañar en esta ciudad. En esta ciudad nos han dicho, y es lo que queremos mostrar, porque siempre nos llegan noticias de que Ceuta es diferente. ¿Cómo Y es consideras tú que diferente. se contrata aquí normalmente? Hombre, se contrata pues a enchufe puro y duro. Si tú eres alguien, pues te contratan. Si tú eres un nadie, te queda en el paro. Ajá, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis trabajando? Porque vosotros provenís El Pacto Territorial por el Empleo. Llevamos 22 años y hay compañeros que llevan más. Es decir, exigiendo una estabilidad laboral desde hace más de 22 años y precario en precario total. Es decir, y tampoco se nos reconoce nuestro derecho de antigüedad, tampoco se nos reconoce nada. Es decir que estamos en el limbo y cada vez que vamos a exigir nuestro derecho, pues somos duramente represaliados. Es más, el miedo que tenemos y que tiene nuestro compañero, ya te lo comentaba antes, que es continuo, es insoportable. Ya la gente, ya gente se está, se está se, Ya te he dicho que hay gente que ha cogido la baja hasta por enfermedad No psicológica. habrá, porque a nosotros nos consta que el presidente Paco no es un recién llegado. Con este hombre, con Paco, ¿cómo ve a las Brigadas Verdes? Paco es una persona que consideramos que no es adecuada para llevar esta empresa, total. Paco es una persona, a ver, que nosotros lo hemos visto y ha habido presidentes anteriores, bueno, lo han hecho relativamente como les ha dado la gana, pero no hemos tenido, a ver, problemas de pago ni nada. Pero con esta persona es problema día sí, día no, día sí, día no. Es una persona que no sabe llevar a esta empresa total y por eso nosotros, desde que está, pues nosotros estamos reivindicando nuestro derecho, porque él lo lleva fatal esta empresa. Para vosotros, todo esto está dentro de una licitación. ¿Os dan
¿Os dan información de los trabajos que os corresponden? No dan nada, no hay papeles, no hay nada, es de boquilla o por teléfono, o es algo tercermundista, es decir, te llaman y te dicen irse no sé qué, y tú te vas y te quedas pensando qué hacer, no, esto no tiene control, la Brigada Verde no tiene control ni tiene un coordinador, el único coordinador que estaba capacitado y que llevaba la empresa en condiciones y el único que sabía cómo trabajar era el señor Teide, que la han despedido por represalias, total, la han despedido porque es una parte fundamental de nuestro sindicato aquí en Ceuta, y le han tomado represalias total y la han despedido por injusticia, porque está defendiendo a los trabajadores y hablando de la verdad. El resto de sindicatos, que hay varios sindicatos dentro de Brigadas Verdes, en el que soy miembro de comité, o eres miembro de comité, el resto de sindicatos, ¿qué es lo que dice de todo esto? Que los otros sindicatos siempre, a ver, lo que han hecho en esta ciudad ha sido pasar del trabajador y ayudarse a sí mismo. Sí, claramente. Es decir, o sea, que son más o menos la voz de la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay un informe del inspector de trabajo que decía que nunca había visto una cosa igual, así que claramente. Bueno, pues Meki, sabemos que tienes que irte ahora, te agradecemos que hayas estado por aquí diciéndonos estas palabras, que esperemos que dejen un poco claro cómo es la situación poco complicada aquí en Ceuta a nivel de defensa de los derechos y de, bueno, todo lo que hay aquí detrás, que parece un poco como de cuento, ¿no? Yo podríamos llamarlo aquí está como se dice la cueva, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestras entrevistas y, bueno, nos despedimos de Meki. Muchas gracias, Meki. De la calle hemos pasado, bueno, a un entorno un poco más, digamos, íntimo. ¿Por qué? Porque entendemos que esta situación con el compañero que tenemos aquí al lado es para tratarla, para abordarla de una manera, bueno, mucho más cercana. Y las aguas están tan revueltas en su caso que hemos querido venirnos a un sitio para hablar mucho, de una forma mucho más calmada. Estamos con Teide, un compañero de Brigadas Verdes, esa empresa que, bueno, pertenece al ayuntamiento, por más que el ayuntamiento no quiera reconocerlo, pero bueno, que formaría parte del ayuntamiento. Se ha denunciado y a raíz de esa denuncia, a raíz de que CGT aquí en Ceuta se implantó con bastante fuerza en esa empresa, empezaron a suceder cosas. Y esas cosas que han sucedido, que algunos le llaman represalia, otros le llaman, bueno, intentar presionar para que no se hagan cosas, han acabado con un despido. El despido de este compañero que tenemos aquí. Muy buenas, Teide. ¿Cuál era tu puesto ahí en Brigadas Verdes? Hola, buenos días. Mi puesto en la Brigada Verde es coordinador de las brigadas. Para que nos enteremos, ¿en qué consiste tu puesto? ¿Tu puesto no es un puesto de despacho? ¿Es un puesto de despacho? ¿En qué consiste? De calle. Yo soy el que busca los trabajos, el que ordena los trabajos, el que reparte el trabajo, sea de limpieza, de jardinería, de poda, de pintura, y hecha que lo sabe la ciudad entera, que lo sabe todo el mundo. Bueno, y esa labor que tú haces, Teide, ¿en qué consiste en sí? Pues en buscar todos los trabajos que hagan falta, por si me llaman algún presidente de barriada, si me llaman de la ciudad, si me llaman de donde sea. Yo soy el que preparo todos los trabajos. ¿Hasta ahora habías tenido algún tipo de problema? ¿Cuántos años llevas trabajando tú en la Brigada Verde? Pues llevo desde el 2007, nunca he tenido problemas. En mi sitio, en mi puesto de trabajo, nunca he tenido problemas. Por lo que nos cuentan tus compañeros, cuando hemos estado hablando con ellos, por lo que nos cuentan, eres una persona muy reconocida dentro de la plantilla, es decir, una persona con la que la plantilla se encuentra a gusto. ¿Tú te sientes también a gusto con la plantilla? Muy a gusto con la plantilla y además hago todo lo que puedo, respeto a todo el mundo me respeta y además llevaba mi trabajo perfectamente bien, perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado para que de repente haya habido un cierto cambio? Porque a ti te han despedido. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, ¿por qué te despiden? Bueno, no sé por qué, eso para empezar, pero el problema viene a raíz de que ha venido el sindicato CGT, nos hemos afiliado, por lo menos eran 40 o 50 personas en aquel momento que nos hemos afiliado ahí en CGT, empezamos a denunciar nuestros derechos
y a partir de allí ya empezó la represalia. Ya empezaron malas caras, ya empezaron ¿cómo te digo yo? Como que yo doy un trabajo, ellos lo van y lo quitan. A ver, empezaron ellos ya también a llegarme al oído que pasan por las brigadas y les dicen, si viene el coordinador aquí, el Teide, ni puto caso hablando malamente, ni caso, que me llame a mí, que no sé qué. Entonces ya empezó una serie de cosas que yo no quería ni pasar por ahí. Pero hasta que he ido de vacaciones, me he incorporado, y en aquel momento me he encontrado con la sorpresa que me han quitado el coche, que me han quitado mucho trabajo. Porque el coche, disculpa, el coche es importante en tu trabajo, ¿no? Claro, que aquí tengo que andar por todas las barriadas de Ceuta y aquí tenemos cientos y pico de trabajadores. Tengo que verlo todo, tengo que coordinar, tengo que mirar por dónde hay... El presidente de barriada que me llama, la gente de barriada, a mí me llama todo el mundo. Es decir, ¿es difícil hacer tu trabajo sin ese coche, ¿no? Imposible. Vale, imposible. Te llama, te han quitado el coche y tú qué. De pronto me presenté ahí al responsable que lleva el tema de los coches y todo eso, le digo, mira, la furgoneta y las llaves. Dice, no, no, que ha dicho el presidente que ya no puedes coger ni la furgoneta ni que hagas nada, que te quedes allí. Así de esta manera. Yo he estado tan mal que me han llevado ahí. Ha llamado a mi hijo que me ha recogido, me ha llevado al médico y a partir de allí yo no sé nada. Dicen que estáis despedidos. El día siguiente me entero que estoy despedido. O a los dos o tres días ya ni... Actualmente, la verdad, nos ha costado un poco porque tu situación no es la... Hay que decir que la situación no es... Por eso nos hemos querido también... alejar un poco de todo el bullicio, porque tú actualmente has sufrido consecuencias, ¿no? Porque estabas de baja, al día siguiente te tuviste que dar de baja, ¿no? Hoy mismo ha venido por fuerza por aquí, para dar la cara, para hablar con mi sindicato, para explicar lo que haga falta, pero yo no estoy bien. La cosa ha cambiado y todo viene a raíz de afiliación al sindicato CGT, sí, a raíz de eso. Porque en definitiva... Es que no se entiende, es decir, estamos hablando de una empresa que le hacen la encomienda a la Federación de Vecinos, en la que hay un presidente, Paco, ¿no? Se llama el presidente, que es, digamos, el que maneja un montón de fondos y lo hace como empresa, pero realmente es una federación de asociaciones de vecinos. Sí. Eso se entiende poco. Ha venido una gerente también nueva. Sí. Y al poquito tiempo ha pedido su dimisión porque no estaba de acuerdo con lo que hay por ahí, yo no sé lo que es. Pero ahí, dentro de todo esto que se está haciendo, el ayuntamiento, que realmente, o sea, el ayuntamiento pone el dinero, es que es difícil de entender esto, o sea, el ayuntamiento pone el dinero, se lo da a una federación que al parecer la maneja una persona que lo que hace es pagar. O sea, la encomienda, lo que hay que hacer... Sí. Lo dice el ayuntamiento, ¿no? Sí. Es decir, el ayuntamiento es el que manda directamente. Claro, vosotros los partes lo estáis haciendo incluso con el ayuntamiento. O sea, es evidente que es una cesión ilegal de trabajadores, bueno, para manejar un dinero que queda ahí un poco oculto. Bueno, pues no es, sinceramente, desde Onda Barricada nos hemos acercado aquí porque nos llamaba mucho la atención con esto. Y estás casado, ¿no? Sí. ¿Hijo, hija? Dos hijos. Dos hijos. ¿Y ellos qué es lo que opinan de todo esto? Porque ellos te conocerán y sabrán que eres un profesional y encontrarse con eso... Toda la familia, los compañeros, toda la gente, me han llamado muchísima gente por enterarse por la empresa, por la prensa. A ver, todo el mundo ahí diciendo, bueno, por favor, ¿cómo puede ser eso? Ajá. Y incluso mi familia, imagínate, mi familia lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ahí todo está muy fatal. Porque es una cosa que ha caído de ahí, ¿no? Bueno, y el sindicato, porque te afiliaste al sindicato y esta represalia, según nos estás contando, es a raíz de esto. A raíz de esto. ¿El sindicato ha reaccionado de alguna manera con todo esto? ¿Tú te sientes apoyado? ¿Cómo te sientes? Sí, sí, me siento apoyado totalmente y gracias a Dios que estamos afiliados a este sindicato. Estamos sacando esto para adelante y estamos defendiendo nuestros derechos porque lo que hay aquí no se ha visto en ninguna parte del mundo. Ajá. Eso hay que dejarlo claro. Lo que está pasando aquí, incluso para poder decirte que tenemos hasta sindicato en contra de los trabajadores. ¿Cómo es eso?
Pues lo que está escuchando Diego. Si tú tienes un sindicato en la empresa, ¿eh? En mi caso la he votado yo en su momento y todo, ¿eh? Y en vez de estar con los trabajadores, me parece que está con la empresa. Ah, porque aquí ¿qué sindicatos son los que hay con CGT, que bueno, tenemos dos miembros del comité? La mayoría que la tiene comisiones. ¿Comisiones? Comisiones tenemos... las sindicales de comisiones. Ajá, y bueno, nos han contado por ahí, sí, que no apareció, y además no en una sola empresa, en varias empresas, que incluso los sindicatos parecen más la voz de la empresa, sí, que la voz de los, sí, trabajadores, que no, sí, consultan. Totalmente. De hecho, la prueba, no sé si tú tienes esa impresión, la prueba, sí, está en que cuando se quiso pasar a las Brigadas Verdes, a Traxa, los sindicatos decían, sí, que había que pasar, sí, y sin, sí, embargo, se, sí, hizo una asamblea de trabajadores y mayoritariamente, sí, sí, casi de forma unánime, los trabajadores dijeron que no querían. Sí. Se le chafó la historia al ayuntamiento, que estaba metiendo ahí presión, sí, sí, para toda esta historia, que el ayuntamiento, no entendemos cómo puede meter presión si la empresa se llama Federación de Vecinos, cómo puede meter presión, sí, para que sus trabajadores, los trabajadores de la Federación, sí, de Vecinos, vayan a Traxa, a menos que sean trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Sí. ¿Qué preguntaron esos sindicatos, esas comisiones, esa UGT? ¿Qué preguntaron a los trabajadores para decir, vámonos a Traxa? Nada. Que Traxa es lo mejor que hay, vámonos para allá, que no sé qué, nuestra opinión en aquel momento, que no estamos de acuerdo porque sabíamos que vamos a entrar por aquí y salimos por el otro lado. Ajá. Está más claro que el agua. Entonces, a raíz de eso, ya empezamos nosotros pues, a preparar papeles, a denunciar, a hecho. ¿Eh? Sí, han buscado un chivo expiatorio, ¿no? Una cabeza de turco a la que atacar. Has sido tú, porque eres muy, muy reconocido dentro de la empresa, como para decir, si se lo hacemos a Teide, se lo podemos hacer a cualquiera. Da. Esto, más bien, a mí, discúlpame. Es una provocación. De los míos es una provocación. Viene ya tiempo detrás mía. Ajá. Persecución por la calle, comentarios por ahí, diciéndole a los trabajadores no le vayáis a hacer ningún caso a este, que tal, que mando yo, que no sé qué. Entonces, creo que ya se ha quedado muy evidenciado cuál es el caso Teide, un caso que nos afecta bastante. Todo lo que estamos haciendo porque sabemos que tenemos razón. Y eso no lo vamos a dejar junto con CGT, no vamos a dejar que se toque ningún compañero. Y en mi caso también vamos para adelante donde haga falta. A la estancia más alta que hay en Europa, si hace falta, o en el mundo. ¿Ah? Eso se tiene que quedar claro, Diego. Ajá. Que no vamos a permitir eso. No lo vamos a permitir. Pues nada, pues muchísimas gracias, Teide. Gracias a ustedes. Ha quedado evidenciado que la gente no se rinde a pesar de los despidos, a pesar, sí, de las presiones. Sí. La gente no se rinde. Y bueno, queríamos sacarlo para que ustedes vieran de primera mano cuál es la situación a la que nos enfrentamos aquí en Ceuta, que es realmente complicada. Y bueno, vamos a seguir con esta serie de entrevistas y esperemos que lo estén disfrutando. Y sencillamente desde Onda Barricada, desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, desearte todo lo mejor. Aquí estaremos acompañándote. Gracias en todo esto. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Delante otra vez del ayuntamiento. Aquí estamos, una ciudad como Ceuta, una ciudad más o menos moderna, farolas bonitas, la ciudad más o menos se ve moderna, pero aquí venimos porque detrás de toda esta limpieza que ustedes ven por aquí, que se puede intuir detrás de toda esta fachada, se esconden circunstancias que no son las más agradables de sacar, ¿vale? Para eso nos hemos acercado aquí, tenemos a Kamal, trabajador de Angevicesa. Trabajador de Angevicesa. ¿Esa empresa es una empresa pública, privada? Es una empresa pública. ¿Y se dedica a? Diferentes servicios, desde parkings hasta 112, registros, diferentes guardias custodias de edificios públicos. Ajá. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Angevicesa? Pues Angevicesa, su situación, la verdad es que de momento bastante buena. Se nutre de presupuestos de la ciudad autónoma de Ceuta. Y realiza diferentes tareas que se le encomiendan desde la ciudad autónoma. Desde, como te he comentado, desde parking, 112, registros, el punto COVID, y está desarrollando bastante. Lo que pasa es que la situación interna es bastante que desear, ¿no? Sobre todo
a las personas que hemos entrado en el sindicato CGT, que ahora estamos en el comité de empresa, hace poco fue las elecciones y hemos conseguido un representante, que soy yo, y estamos en el comité, ahora vamos a empezar también a negociar el convenio, estamos decidiendo, y a raíz de esto hemos tenido muchas presiones por parte de la empresa, ¿no? Presiones también, nos lo han comentado antes con el tema de Brigadas Verdes, esas presiones que se están recibiendo, además ha sido un constante durante la otra entrevista, ¿cómo se sustancian? Es decir, porque las presiones pueden ser muy descaradas, en este caso, por ejemplo, Brigadas Verdes ha llegado hasta un despido con un compañero, además con un compañero que tenía un cierto cargo dentro de Brigadas Verdes. En vuestro caso, ¿cómo se sustancia? Bueno, nos tienen más controlados en el aspecto de, por ejemplo, el otro día tenía una reunión del comité de empresa, ¿no? Y era por videoconferencia, me tuve que desplazar a mi casa a realizar la videoconferencia y cuando vuelvo al puesto de trabajo me encuentro a un encargado que llevaba 2 horas supuestamente esperándome y me dice que dónde estaba, supuestamente mandado por la empresa, ¿no? Y me quedé un poco sorprendido porque se supone que tenía que avisarle los encargados y fue un de eso, y a raíz de eso también diferentes circunstancias como que estaba haciendo turno de mañana y se me ha puesto otra vez el turno de mañana y tarde. Son presiones que pequeñas son, cositas, ¿no? Sí, son pequeñas cosas que van notando, esos cambios, y también ahora con el tema de la negociación del convenio, estamos revisando todo el sistema y el funcionamiento de la empresa, estamos viendo muchas deficiencias y por lo visto a la empresa no le gusta que toquemos esos temas, ¿no? Ajá, porque ¿cómo CGT, cuando hemos entrado dentro de esta empresa pública, por qué crees que le molesta que CGT entre? ¿Qué se rompe entrando CGT? Porque cuando ellos hacen todo este tipo de presión velada, esta presión de gotita a gotita, es porque se les está molestando en algo. ¿En qué molesta la CGT? Porque también antes había otros sindicatos, pero ¿en qué le molesta concretamente la CGT? Bueno, la forma de actuar de los sindicatos mayoritarios que hay en Ceuta es muy diferente al sistema que utilizamos nosotros, ¿no? Nosotros estudiamos las cosas, se lo planteamos a la empresa, incluso si vemos que no tenemos respuesta, porque es lo que casi siempre sucede, pues directamente pues denunciamos la situación, y eso es lo que le incomoda mucho a la empresa, ¿no? Que se denuncie la deficiencia, y nosotros lo hacemos por el bien general de la empresa. Estamos hablando de una empresa que lleva con el convenio colectivo congelado desde el 2012 aproximadamente, que no se ha negociado ningún convenio, tenemos unas tablas salariales del convenio anterior que se está aplicando, que no se está, que no estamos percibiendo, sobre todo las tablas salariales, y estamos hablando de una cantidad de dinero bastante considerable, ¿no? Y eso lo tienen paralizado, los demás sindicatos no hacen nada ni han denunciado este convenio, lo que no extraña mucho, porque estamos para las cosas malas del convenio, si no la aplican, pero para las cosas buenas, como las tablas salariales, etcétera, pues no lo están aplicando, y decimos nosotros, ¿por qué sucede esto, no? Pues un convenio aplicado, aprobado y todo, y que no se negocie tampoco un nuevo convenio y se aplique el anterior, pues estamos viendo que hay una desigualdad inmensa y un perjuicio para los trabajadores, ¿no? Pero hablamos de una empresa pública, ¿verdad? Sí, una empresa pública, se supone que esto lo tienen que llevar a tabla, y más un convenio colectivo. ¿Hay muchas empresas públicas aquí en Ceuta? Sí. Hay por lo menos unas 20 aproximadamente, unas 20 empresas públicas. ¿Se podría considerar que la mayor empresa es el ayuntamiento? Sí. Porque sí. Ya hemos tocado dos empresas que directamente funcionan de la... Digamos que se podría considerar como una multinacional, ¿no? Angevicesa es una de las empresas municipales que más se ha quedado atrás debido a estos obstáculos que hemos tenido en las negociaciones de los convenios y en la aplicación de los convenios incluso. ¿Cómo entra la gente en Angevicesa, por ejemplo? Para Angevicesa, pues hace poco hubo una bolsa, se abrió una bolsa. Normalmente se hace a través del CEPES, supuestamente, ¿no? Y luego se abrió una bolsa que se apuntaron unas 7.000 personas aquí en Ceuta. Ajá. Aquí hay el sistema productivo en Ceuta, porque vemos tanta empresa pública. Normalmente cuando hay tanta empresa pública es que la empresa privada pues como que no funciona. Ceuta
una ciudad pequeña, muy fronteriza, tiene mucho que ver con Marruecos, o sea, en la entrada de mercancía, sí, en el mercadeo con Marruecos. ¿Aquí hay mucha empresa privada? Bueno, empresas privadas hay pocas. Yo creo que el sistema económico que han ido aplicando estas últimas dos décadas ha ido beneficiando más al personal funcionariado, son los puestos más estables, ¿no? Hemos estado sobreviviendo, Ceuta ha estado sobreviviendo del comercio transfronterizo. Aquí había muchas multinacionales de diferentes tipos, tanto de todo tipo de mercancías, pero ahora con el cierre de la frontera, que llevamos un año, Ceuta está sufriendo mucho todos estos cambios, ¿no? El pago ha subido de una forma increíble, ¿no? Ceuta también se nutre a nivel nacional de Madrid, de los presupuestos generales del Estado y también de los fondos FEDER, de los fondos europeos, ¿no? Dinero viene, lo que pasa es que se distribuye en esta ciudad mal. ¿Por qué? Porque vemos el centro que ahora está muy bien, hay farolas incluso de 65.000 euros que cuesta cada farola, y cuando te acercas a las barriadas periféricas ves una diferencia en el nivel social abrumadora, ¿no? Hay casos de familias que lo están pasando muy mal porque el pago aquí en Ceuta es muy elevado. Y aquí en el centro no se nota, pero si te vas a las barriadas periféricas ves realmente Ceuta como es. Bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos que alguna persona nos hable de esa situación, porque realmente se ve empleo público, empleo de alguna manera manejado por el ayuntamiento para contener, que pueda haber ningún alboroto por todos sitios, sí, ¿no? Aquí se utiliza mucho el miedo. Se utiliza el miedo porque deja incluso trabajadores indefinidos, empresas municipales que no quieren levantar la voz por sus derechos, ¿no? Y es algo que se ve y que es muy general, está muy extendido el miedo. Y CGT viene a eso, a romper ese miedo e intentar que los trabajadores tengan sus derechos. Y nosotros somos de otra forma de actuar, ¿no? Nosotros buscamos quién tiene la razón, y sobre todo que casi siempre tiene la razón el trabajador en estas situaciones que vamos encontrando, y ejercemos la ley, ejercemos en el sentido de si tenemos que ir a denunciar el caso, pues lo denunciamos sin miramientos, ¿no? Porque no tenemos un contacto, digamos, un afín a lo que es los empresarios o a la ciudad en sí, ¿no? Pues nada, un sindicato que no se vende, aquí en Ceuta, una ciudad que, bueno, en muchos aspectos el ayuntamiento la tiene comprada, ¿no? Es muy especial, muy especial, y esperemos cambiar la situación. Con todo esto hay que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ceuta que el problema muchas veces no es particular de cada uno, sino que el sistema que se ha montado, que bueno, en algún momento entre todos y todas tendremos que cambiarlo, ¿no? Tarde o temprano. Pues nada, pues desde Ceuta, Onda Barricada, continuamos con nuestro programa, que espero que os esté interesando. Muy buena, Deselam. Pregunta, tú eres afiliado a CGT, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué te afiliaste a CGT aquí en Ceuta? He visto que el sindicato CGT es un sindicato independiente, no está subvencionado, por lo tanto no está supeditado a presiones políticas, digamos, ¿no? Me afilié porque un compañero me lo propuso, le han fastidiado bastante en el tema laboral, porque tenía su trabajo ubicado en las naves. ¿Te refieres al compañero que te lo propone, no? Sí. Yo de momento no me siento represaliado. De momento. Pero compañero, claro, he visto que es injusto. Ese hombre lleva bastante tiempo la empresa, y concretamente las naves, y de repente pues lo han cogido, lo han sacado de ahí sin media palabra, sin mandarle un escrito y ni sin darle motivo alguno. Y de repente, lo han sacado y luego han empezado a cambiarle de turno, que si hoy por la tarde, que si luego por la mañana, y claro, es injusto porque hay gente que no reúne las condiciones que dice la empresa y están ahí sin tener esa categoría. Y esta persona, cuando ha ido y se ha quejado a la empresa, bueno, ha empezado ya a amenazarle, a presionarle,
a realizar persecución sindical contra sus personas. Entonces yo me he identificado con él en el sentido de la palabra, que no me gustan los abusos. Vemos que hay es una constante aquí en Ceuta, ¿no? Esto de que si levantas la cabeza o sí. hablas, sobre todo en las empresas municipales, que es lo que más duele, la respuesta a levantar la cabeza y exigir los derechos es represalia. Sí, aquí por desgracia en Ceuta, no sé cómo estará la cosa en la península, pero aquí en Ceuta es una constancia. Aquí si tú das tu opinión o nombras algún nombre, ya te están llamando directo o indirectamente, te mandan a alguien o por teléfono para distintas consecuencias que puedas tener. No te metas aquí, te puedes tener problemas, te pueden despedir, como lo ha pasado al compañero de... Sí, al compañero de Brigada Verde, que la han echado porque el hombre estaba ejerciendo su derecho a reclamar los abusos que había en su empresa. Y mira, la han echado a la calle. Claro, eso no sé si será una sentencia para amedrentar a los que queremos dar ese paso hacia adelante. Meternos. Bueno, aquí, por lo que nos consta, cada vez hay más gente que está dispuesta a dar ese paso. Con Ovimace, ¿el resto de sindicatos qué hace? El resto de sindicatos... Que nosotros sepamos, nada. No hay ningún escrito, no hay ninguna petición, no hay nada de eso. ¿El motivo? Pues supongo que tendrán, no sé, algunas ventajas para no realizar tal petición. Bueno, pues nada, pues con esto, sabiendo ya un poco mejor cómo funcionan aquí las empresas públicas... Bueno, aquí hay que tener estómago. Hay que tener estómago, porque la verdad es que esto ya... Y no solamente no, me hace... Ya en empresas públicas. Esto es un grito, un silencio a grito. Esto ocurre en Ceuta, por desgracia, desde hace muchísimos años. Y ha pasado lo que les he comentado. Como uno del primer paso, se tiene que tener las consecuencias. Pues nada, pues demos 1, 2, 3, 5 pasos, hombre, lo necesario, y cambiemos las cosas, ¿no? ¿Te parece? Tenemos esperanza de que la anterior reunión que hubo aquí, manifestación, había poca gente. Ahora hay más. Esto se va sumando. Y eso es bueno. Pues nada, pues... Arriba CGT. Pues nada, seguimos con nuestra entrevista mostrándole, bueno, cómo es Ceuta y cómo no se la cuentan, porque la Ceuta que le cuentan es la de la farola, la que no le cuentan es la que estamos percibiendo por aquí. Así que nos vemos en un momentito. Y aquí han visto ustedes, hemos enfocado esa farola, la han visto ustedes, una farola muy bonita, una infraestructura que se crea aquí en Ceuta. Ahora verán ustedes que está a todo lo largo del ayuntamiento. Había que vestir de bonito al ayuntamiento, pero claro, esto es algo que después de haber visto y después de haber comprobado cómo en Ceuta hay barriadas que realmente pues necesitan de unas infraestructuras básicas que no se les permiten, Nos ha llamado mucho la atención en Onda Barricada estas farolas. No hemos venido aquí con vecinos, en este caso con un vecino del Morro, y no hemos querido poner delante de la farola por algo bien simple. Esta farola, perdona, ¿tu nombre? Abdelmalik. Abdelmalik. ¿Esta farola por qué nos llama la atención? Bueno, según nos dicen que no hay dinero para alquileres, porque aquí han hecho unas normas, no sé de qué manera lo han hecho, pero caducan a personas como a mí, por ejemplo. En ese tiempo no ha cambiado mi vida, vamos, mi vida laboral, no, porque con la edad que tengo... ¿Qué edad tienes, por cierto? Yo tengo 62, voy para 63 años, y estamos en una pensión desahuciada desde hace un año y medio. Tengo que tener el chispe este, de la lina, ¿no? Como se dice, para no aparentar, porque yo estoy muy tocado, yo padezco una enfermedad también grave. Ajá. Y tengo que luchar. Antes de que me muera, quiero que mis hijos tengan un hogar para que ellos puedan vivir. Ajá, perfecto. Y bueno, esta farola, nos han dicho, estamos con Antonio. Antonio es ciudadano de Ceuta, coordinador de Izquierda Unida, que ha pasado por aquí. Y lo traemos porque algo más de información que otras personas tendrá. Estas farolas que vemos aquí tan llamativas, ¿qué precio tienen? Pues estas farolas tuvieron un presupuesto inicial de unos 60 o 70 mil euros, pero sumado al porte, que es carísimo, llegó a unos 90 mil euros. ¿Cada farola o todas? Cada farola. A unos 90 mil euros sumado al porte y los gastos derivados de impuestos, etcétera, etcétera.
pues nosotros, claro, evidentemente esto es una prueba evidente de que hay una anomalía social en Ceuta, cuando son más importantes el patrimonio de la ciudad a nivel urbanístico que las mismas personas que lo conforman. Un colectivo de unas 80 personas que están recluidas en hostales donde entre cuatro paredes viven con su familia, los niños, todos, sin posibilidad de cocinar, de lavar ropa. Es una situación muy, muy lamentable. Pues el contraste es este, esta farola que hay aquí. Y pregunta, tú vives en un hostal, ¿no? En un hostal, sí, en una habitación. ¿En una habitación cuántas personas? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro personas. ¿Y no hay otra opción tipo vivienda social? Porque 90.000, con 90.000 euros, o sea, con esta farola se pagaría una dos vivienda. Casas, dos. O sea, de perfectamente. Oficial son dos lo que. Es decir, con unas farolas medianamente normales de esta avenida, que son unas 20 farolas, tendríamos 20 viviendas para 20 familias para vivir más o menos bien dentro de la ciudad de Ceuta. Y sin embargo, os tienen metidos en una habitación de mala manera. Sí. Bueno, la habitación por lo menos será grande, ventilada. ¿Cómo es la habitación? Bueno, cuatro camas juntas y un coche. Vamos, no tenemos ni dónde. Nos chocamos cada vez que nos levantamos. Alguien se levanta para ir al servicio. Es que los cuatro no podemos ponernos de pie. Tenemos que estar acostados, algunos acostados. Y para comer hasta encima la cama. Nos traemos nuestro bocadillo porque tampoco tenemos cocina. Para cocinar. Al mediodía nos trae una ONG, nos trae un plato de comida caliente, el único, pero lo demás, a base de bocadillos, compramos bocadillos. ¿Y habéis venido al ayuntamiento y os ha dicho algo el ayuntamiento de esta situación? Bueno, a mí ya no me atienden, porque yo, de la manera que parece que no quieren asumir mi problema, porque cada vez que quiero hablar a la boca, se saca el teléfono para no escucharme. Para ellos la persona no es importante, por lo que estamos viendo, que se está hablando últimamente, especialmente por la pandemia, que nadie, dicen que hasta los de la oposición dicen que nadie quieren dejar atrás y nadie, pues nosotros nos dejaron mucho antes que la pandemia. Bueno, a vosotros os dejaron tan atrás que ahora durante la pandemia ni os ven para decir que os han dejado atrás. No, es que atrás, ya no alcanzamos, el tren ha pasado y ya no tenemos fuerza de alcanzarlo porque no nos quieren atender. Mira, en las periferias de la ciudad se está pasando amargura de la gente obrera, la gente más humilde, se le está empezando a cortar la luz cuando estamos en una pandemia donde la gente no puede pagar esas facturas y tiene que elegir entre comer o pagar su recibo de luz, pues elige comer, evidentemente. Y estamos pasando en Ceuta unas etapas sociales muy precarias y es que la gente necesita ya que haya un cambio y este cambio no se produce porque está atascado en Ceuta el activismo social por parte de una corporación municipal que solo mira para lo de siempre, que son para las subvenciones de los amigos, para los rolletes que se montan. Ahora están hablando, por ejemplo, del bono de esta ayuda del plan rescate de Ceuta, unas ayudas que están dando, y yo no veo a nadie que haya cobrado ningún tipo de esa ayuda, se supone que solamente para empresarios. Y aquí en Ceuta, por ejemplo, una cosa muy necesaria para que la gente pueda tener un poquito de dignidad sería un bono social que no existe, porque ya sabemos lo que ha pasado con la IMV, que no ha tenido el efecto que se pretendía. Y aquí hay mucho dinero que está entrando por parte del Estado, del Gobierno, de Europa, y siempre va el dinero para los mismos. Y los derechos del menor se están vulnerando sistemáticamente al vivir unos niños con sus padres en una circunstancia totalmente inhumana y que no corresponden a la normalidad de la vida con menores viviendo con sus padres. Y realmente en Ceuta lo que estamos viviendo es un drama social, pero de proporciones estratosféricas, donde nadie. Donde ya deberíamos estar los ciudadanos de Ceuta y tener conciencia para salir a la calle y protestar, sí, pero, por nuestros derechos que no se está haciendo. Pero es que, claro, nosotros como cuando la CGT entra aquí en Ceuta, entran con una dinámica de cambiar lo que hay, claro, depende de que la propia gente de aquí lo cambie. Nos están comentando la dificultad porque la mayoría del empleo, la gran bolsa de empleo, es una bolsa de empleo público, controlada por el ayuntamiento, en la que el ayuntamiento, estamos viendo que a quien protesta, bueno, pues está fuera de todo ese ámbito, con lo cual todo el mundo se ha callado para precisamente poder tener ese trabajo. ¿Y cómo se maneja en estratos sociales que son más precarios? Mira, Diego, lo primero que tengo que decirte y a los que nos ven, que aquí en Ceuta la pobreza es forzada. Forzada es que no hay salida para que una persona
que quiera desarrollar su vida como cualquier ser humano lo quiera hacer, con la dignidad suficiente, tener su empleo, su hogar. Aquí en Ceuta eso es totalmente imposible. Y tenemos un ayuntamiento que siempre está exponiendo que todos los recursos de la ciudad vayan a empresarios, que los mismos empresarios tampoco son beneficiados de eso, siempre son los mismos, 4 o 5, para que creen empleo. Y es que aquí, aunque los empresarios quisieran dar empleo, no hay cabida, porque es una ciudad atascada. Nos sentimos muchas veces como prisioneros, como si estuviéramos en una cárcel. Entonces, aquí la única salida que tiene esta ciudad es que el gobierno de la nación, junto a este gobierno, se ponga las pilas y propulsen empleo público estable para la gente, ya que el privado no es capaz de generar ese empleo. Es que la única salida es que eso se lleve a cabo. Y siempre estamos con el plan de empleo, que son unas migajas que se sueltan, que fortalecen y engendran el miedo a la sociedad, porque claro, la gente no sale a protestar pensando en que se le va a meter una lista negra, como si estuviéramos aquí gobernados por una mafia, y la gente todavía no entiende de que esas migajas que suelta el gobierno de la nación y el gobierno de aquí, no le va a llegar a todo el mundo, y tiene que ser consciente de que ese miedo tiene que desaparecer. Las listas negras están en las mentes de las personas, no existen esas listas negras. Y hay que empezar ya a concienciar a la sociedad ceutí de que es posible, de que este edificio tan bonito, la gente empiece a entender que no es de ellos, que es de todos, porque es un espacio público. Se lo tenéis que decir, se lo tenéis que contar a nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque ellos están deseando que tú les cuentes sí, eso. Sí, pues aquí hubo, ya que no construyen y está y el gobierno tiene el puño muy cerrado sobre las viviendas, sobre todo lo que te está contando, vino un dinero de afuera que había venido antes Zapatero, aquí, en la época de Zapatero, y le dio dinero para construir casas de protección. Y claro, construyeron 317 viviendas, se la entregaron aquí al ayuntamiento, que era el que gestionaba la casa de protección oficial. Empezaron aquí la oficina de la vivienda, que es municipal, lo que gestionan. Por lo que se ve, hubo un fraude enorme, se le ha estado dando casa a políticos cercanos, no sé si era para pagar algo. Antonio, 317 viviendas mientras este hombre y 40 familias más están en un hostal, sí, en una habitación, repartidas entre políticos, viviendas que son sociales. Ademali era solicitante de una vivienda pública de esa promoción, donde salió beneficiado porque sus características personales y su situación personal daban los puntos suficientes por criterio a tener una vivienda en la que sus hijos pudieran disfrutar con ella, con él y su familia. Evidentemente llegó el caso de corrupción, hubo gente que pagó por esa vivienda, todavía está en juicio por llegar y llegará este año y esperemos que llegue pronto. Es que estamos hartos, no podemos. Yo estoy enfermo, como les he dicho, estoy esperando la lista de espera, estoy de una operación muy grave, tengo que trasladarme a Cádiz. Lo único que quiero hacer ahora es buscar algo para dejarle a mis hijos. Y yo creo que si es un derecho la vivienda, que tenía que ser un derecho para la persona, porque una familia sin vivienda no es nada. No puedes percibir no puedes saborear cualquier cosa si tú no tienes vivienda. ¿Tú cómo vas a analizar cuando a ti te exigen o te dicen una cosa? Sí, pero mis hijos no tienen la capacidad de estudiar como otra familia que están establecida. No tienen espacio, no tienen libertad no tienen apoyo. ¿No? Es que es normal que luego haya incluso fracaso escolar, que se está hablando mucho del fracaso. Una de las cosas es esta, la desigualdad en la cual estamos viviendo y la verdad que nadie hace, todo el mundo es consciente de lo que está ocurriendo, pero lo que tenían que hacer no lo hacen. Y llega el momento de reflexionar en este día tan largo, en el que nos han contado cosas bastante graves, nos han detallado algunos casos que son realmente para echarte las manos a la cabeza. En Ceuta, después de todo lo escuchado, uno se da cuenta de que a veces los políticos, las políticas, los que tienen el poder, se portan más como una mafia que como servidores públicos. Se portan más como personas que quieren meter el miedo, se portan más como personas que desprecian a los seres humanos y que lo único que buscan son votos en época electoral
y tener poder. Y tener el poder que ostentan a base de silenciar a la gente, a base de meter el miedo, a base de coaccionar. Y eso creo que reflexionando en esta reflexión que uno hace es algo que saco de todo lo que he visto y de todo lo que he escuchado. Y en Onda Barricada nos ha llamado mucho la atención, lo comentaba con los compañeros, y creo que es muy significativo de lo que pasa aquí. Personas que no pueden vivir prácticamente, que tienen que vivir entre cuatro paredes hacinados en un sitio donde hay farolas, que ha costado una farola 90.000 euros. Y vemos a personas que tienen que estar calladas porque si hablan las persiguen. Incluso están dispuestos y dispuestas a perseguirlas, a despedirlas, a quitarle el sustento a la familia, con tal de que esto sirva de lección para que nadie levante la voz. Esto es Ceuta. No sabemos si la gente de Ceuta es consciente de esto que hemos vivido nosotros aquí. No sabemos qué es lo que opinarán cuando escuchen esto, pero muchos nos tememos que lo que hemos escuchado aquí a más de una le va a sonar como algo conocido. Lo peor es que más de una, que no sean de Ceuta, también te va a decir, oye, que en mi pueblo o en mi ciudad también pasa. Pero con la virulencia con la que hemos visto aquí estos ataques, con la virulencia con que estamos viendo esos ataques a CGT, no es algo que yo haya visto tanto. Así que, bueno, os dejamos con esa reflexión. Los políticos deben de ser servidores públicos y para que sean servidores públicos debemos de seguir dejándoles que hagan lo que quieren o mediante el apoyo mutuo, mediante la denuncia de toda esta tropelía, acabamos con las mafias que se montan, con las corruptelas, con los chiringuitos. Le podemos poner 500 nombres. Solo eso es posible si entre todos y todas conseguimos que, bueno, que esto cambie. Y ya adelantamos una cosa porque no ha llegado un rumor. Resulta que aquí tiene, el ayuntamiento tiene hasta un hotel. Y ese hotel resulta que tiene trabajadoras y ya empieza a correr por ahí un rumor que va diciendo que esos trabajadores a lo mejor lo pasan a una empresa pública que no tiene nada que ver con el hotel. Y la pregunta es, si eso se produjera, ¿por qué ese cambio de trabajador o trabajadora de hotel a trabajador trabajadora de una empresa como podría ser Obimace, una empresa municipal? ¿Por qué sería? No nos gustaría encontrarnos, y ya lo adelantamos, no nos gustaría encontrarnos con que de repente un hotel público pasa a manos privadas a una empresa que no quiere a esos trabajadores porque puedan tener más o menos derechos y prefiere trabajadores que no tengan ningún derecho. Esperemos equivocarnos, el tiempo lo dirá. Nosotros sencillamente decimos que nos ha llegado ese rumor y que como no tenemos el dato exacto no lo vamos a decir, pero queremos avisar, ya ustedes nos lo dirán. Y os invitamos a que si os ha gustado este programa, puedas hacer tus comentarios, porque es lo que más nos agrada, ver cómo podemos llegar a ti y cómo tú puedes enriquecer toda esta labor que hacemos desde Onda Barricada, desde este programa que está hecho para ti. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde Ceuta nos despedimos esperando que te haya gustado este programa, que compartas y sobre todo que comentes.